Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todas y a todas las personas que nos acompañan de manera virtual en la presentación del libro Entre lo Neo y lo Nuevo del Constitucionalismo Latinoamericano, de la editorial Tirando Blanc y de la autoría de la doctora Ana Micaela Alterio, a quien le doy la más cordial bienvenida esta presentación que organiza la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco la invitación que se me hizo para moderar esta presentación de una obra tan interesante. El día de hoy nos hacen favor de estar con nosotros para presentar este libro de Entre lo Neo y lo Nuevo del Constitucionalismo Latinoamericano, el doctor Giovanni Figueroa Mejía, académico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, querido Giovanni, por estar hoy con nosotros. También nos acompaña el doctor Luis Octavio Vado Grajales, investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, querido Octavio, por estar con nosotros y apoyarnos en organizar la presentación de este libro. Y, por supuesto, a nuestra querida autora del libro, la doctora Ana Micaela Alterio. Muchísimas gracias, querida doctora, por estar con nosotros y por permitirnos presentar tu obra. Bueno, pues, en primer lugar, ya dando paso a nuestros queridos presentadores, voy a cederle el uso de la voz al doctor Giovanni Figueroa Mejía, de quien voy a leer unas líneas de su síntesis curricular. El doctor Giovanni Figueroa Mejía es doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad de Bolonia, Italia. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 2. Ha realizado estancias de investigación en las universidades italianas de Perugia y Bolonia. Es autor de 3 libros y de más de 50 capítulos de libros, artículos especializados, prólogos, voces de diccionario, reseñas bibliográficas y otros escritos académicos publicados en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México, y ha coordinado más de 9 obras editoriales. En el Consejo de la Judicatura Federal fue director de Derechos Humanos, así como secretario técnico de la Secretaría General de la Presidencia. Y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como asesor de mando superior de la Presidencia de la Sala Superior. Actualmente es académico de tiempo completo y coordinador de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Querido Giovanni, por favor, adelante, te cedo el uso de la voz. Pues muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Por supuesto que en primer lugar me gustaría pues agradecer la invitación para participar en la presentación de esta, lo digo ya, estupenda, estupenda, estupenda obra a la que nos ha convocado la Escuela Judicial Electoral. Asimismo, pues me congratulo de realizar este ejercicio académico al lado de las doctoras Ana Micaela Alterio, autora del libro que he disfrutado muchísimo, ¿sí? El haber leído sus páginas y por supuesto también me da un gustazo pues reencontrarme con la doctora y amiga Gabriela Rubalcaba, quien es directora de la Escuela Judicial Electoral, así como con mi colega, el doctor Luis Octavio Vado. Me gustaría iniciar los comentarios diciendo que el libro que comentamos es una obra analítica y a la vez crítica, muy crítica, que aborda en su primera parte, quiero también resaltar que con gran claridad, las diferentes posturas teóricas e ideológicas en torno a lo que conocemos los comparativistas como elementos determinantes, en este caso, aplicados al neoconstitucionalismo, así como sus similitudes y diferencias con los ámbitos normativo, teóricos e institucionales del nuevo constitucionalismo latinoamericano. En cuanto a la segunda parte del libro, esta obra se ocupa de los rasgos más destacados
del neoconstitucionalismo y del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es decir, pues de los grandes arreglos institucionales que adoptan, defienden y promueven cada uno de esos dos términos. Algo que llama mucho la atención es que en esta parte, en esta segunda parte, la autora pone especial atención en las teorías de la democracia que acompañan cualquier proyecto constitucional y que además le dan identidad. Asimismo, determina cómo el nuevo constitucionalismo latinoamericano desafía las pretensiones universalistas del neoconstitucionalismo y además da cuenta de diversas herramientas que atienden a distintas prioridades, congruentes con la teoría de la democracia que en el libro se sostiene. Ana Micaela Alterio, algo que me gustó mucho es que distingue los términos rigidez y supremacía constitucional, pues considera que con ello se permite, digamos, evaluar críticamente una institución como la de la rigidez sin comprometer el sistema de jerarquía normativa. Además, una definición de supremacía constitucional como la que propone, desde luego que no está ligada solo al procedimiento para su reforma, sino al grado de adhesión, aceptación ético-política que encuentra en términos procedimentales. Ello creo que pues permite evaluar el funcionamiento del sistema constitucional como un todo. Esto es como un sistema ordenado, pero además coherente, que debe de prevalecer en cualquier sistema. De igual forma, creo que algo que hay que resaltar de la obra es que la autora se allega de términos como el de garantía de jurisdicción en el neoconstitucionalismo, al analizar, ¿sí?, cómo un modelo constitucional, en este caso ella lo menciona como un modelo constitucional fuerte y elitista, puede estar presente pues en el neoconstitucionalismo, pero también creo que con algunos rasgos distintivos en el constitucionalismo latinoamericano. ¿Y esto por qué? Fíjense. Porque pues el control judicial de la constitucionalidad que retiene para sí la última palabra interpretativa en conjunto con la rigidez constitucional contramayoritaria hacen que se califique a los arreglos institucionales del neoconstitucionalismo como de constitucionalismo fuerte o elitista. Lo común, dice la autora también, es que en estos modelos fuertes, ¿sí?, lo que los distingue es que identifican a las decisiones mayoritarias como potencialmente peligrosas y dan al derecho el lugar de la modificación, ubicándolo como una instancia ajena a la política, que evita además que las mayorías coyunturales vayan más allá de sus posibles límites. Creo también que otro término que es importante destacar de esta obra es el calificativo de elitista o también progresista, retomando sobre todo la terminología que ella la menciona, nota al pie de página, del libro El Neoconstitucionalismo como modelo fuerte y elitista. Y menciona ella que el calificativo elitista o progresista tiene que ver con elementos que esta forma de pensamiento toma frente a las creencias de la ciudadanía. Y en relación a otro término que también llama mucho la atención y que acompaña gran contenido de este libro es el término democracia. Y aquí es donde la profesora destaca y considera lo siguiente en relación a este término. Lo considera como la única vía para construir legitimidad, pero además para hacer realidad el potencial que ella llama emancipador
y otras formador de los derechos fundamentales, así como para el reconocimiento de nuevos derechos. Sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, entendido como el que se da en parte de la región, a partir sobre todo de la Constitución de Venezuela de 1999, y que continúa con las constituciones, por ejemplo, del Ecuador, ¿sí?, del año 2008, o de Bolivia del año 2009. Y entonces dice la autora que este modelo se enfoca en el constitucionalismo como herramienta para controlar el poder y empoderar a los llamados sin poder. Creo que los méritos del nuevo constitucionalismo latinoamericano a nivel institucional en la obra se entienden únicamente bajo una idea de democracia robusta enfocada en acrecentar la participación ciudadana y el diálogo entre los componentes de los estados, sobre todo plurinacionales, y en incluir en la esfera política, social, económica a sectores sociales marginados durante siglos, es decir, aquellos grupos más vulnerables. Si eso se vulnera mediante la subestimación de los ciudadanos, por considerarlos, dice también la autora, poco esclarecidos, malintencionados, infantiles, fácilmente manipulables por políticos oportunistas o enemigos procedentes de la derecha, como se está pretendiendo hacer desde el poder, se vulnera el propio espíritu del nuevo constitucionalismo. Otra cosa que llama la atención de la obra es que la comparación entre neoconstitucionalismo y nuevo constitucionalismo latinoamericano es posible y necesaria a pesar de las enormes diferencias que se pueden encontrar en las distintas experiencias en esto. Dado que el análisis se concentra en las pretensiones normativas de cada corriente constitucional, en las teorías democráticas sobre las que se asientan y en las que se tiene relación, ¿sí?, una relación entre derecho pero con política. Y creo que algo a destacar también de lo mucho que se pudiera resaltar de esta obra es que frente a una teoría neoyusnaturalista del derecho, de la democracia sustancialista, entre muchas otras, se encuentran corrientes que son consideradas incipientes del constitucionalismo, que se preocupan por el disenso, por el necesario reconocimiento de la igualdad del poder político y por el respeto por las opiniones de todas, de toda la ciudadanía, propiciando formas de legitimidad que aparecen en el libro enumeradas o mencionadas como procedimentales. Y creo que es precisamente en este punto donde se encuentra la narrativa y propuesta ideológica del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que intenta buscar una, digamos, correlación entre esos ideales participativos y los diseños institucionales que los pueden facilitar o bien que los pueden hacer posible de una manera, pues, menos complicada. Por ejemplo, también se puede percibir en el libro, a través de la apertura al desarrollo de los movimientos sociales independientes, que puedan entrar en diálogo con las instituciones y fortalecer la opinión pública y así el autogobierno. Todo esto con el entendimiento que el derecho es consecuencia de la política y que en la determinación de su rumbo, pues el pueblo debe tomar un lugar protagónico, ¿sí?, no algo que sea poco importante, sino un lugar preponderante. Finalmente, algo que me gustó muchísimo del libro es la parte de conclusiones en la cual la profesora Alterio
enfatiza sobre todo que el nuevo constitucionalismo latinoamericano, quizá por encontrarse aún en etapa experimental y no tanto teórica, carece de las consistencias que podemos encontrar en otras corrientes constitucionales que en nuestros días pues ya están consolidadas. Y esta particularidad se percibe claramente a nivel institucional, donde de la mano de ideas fuertemente democráticas, aclaro, no elitistas y corrientes que son igualitarias, se encuentran poderes concentrados y centralizados como, por ejemplo, el del Ejecutivo, o netamente contramayoritarios como, por ejemplo, el que encontramos en el Poder Judicial, generando constituciones en Latinoamérica fuertemente cargadas de tensiones internas y de difícil concreción en muchas ocasiones. De hecho, señala la autora, y con esto cierro, pues han servido poco estas propuestas institucionales que dan un papel preponderante al pueblo y propician la democratización frente a las tendencias populistas, favorecidas sobre todo por la debilidad institucional que aqueja a la región latinoamericana. No me resta más que felicitar a la autora por esta estupenda obra que nos presenta el día de hoy y que nosotros con muchísimo gusto comentamos y resaltamos pues algunas de las muchas virtudes que encontramos a lo largo de las páginas. Muchísimas gracias, estimado Giovanni, por la excelente presentación que acabas de hacer de la obra. Y bueno, pues a continuación le toca el turno de presentar la obra al doctor Luis Octavio Vado Grajales, de quien también leeré unas líneas de su síntesis curricular. El doctor Luis Octavio Vado Grajales es doctor en Derecho, ha tomado diversos cursos y seminarios en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, así como en la Universidad de Siena. Es investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y profesor de tiempo libre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es docente en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado y es integrante de ICONS México. Es autor de artículos y reseñas en revistas tales como Cuestiones Constitucionales, Voz y Voto, Metapolítica, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Justicia y Sufragio, así como en la revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es miembro del Comité Académico de la revista Perspectivas, revista de Ciencias Sociales, y es árbitro en inglés y en español en revistas jurídicas. Es autor del libro Derecho Procesal Electoral Queretano, textos suyos han aparecido en libros colectivos en editoriales tales como Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en Porrúa, en Laguna y en Fundap. Es coordinador de dos libros publicados en la editorial Tirando Blanc y entre los años 2014 y 2020 fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Querido Octavio, te cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, Micaela, un agradecimiento por tu confianza para realizar la presentación de este libro. Doctora Rubalcaba, muchísimas gracias primero por el apoyo a esta actividad, pero sobre todo por su amabilísimo gesto de acompañarnos el día de hoy. Pues muchas gracias a ambas. Giovanni, pues también apreciarte mucho tu presencia. La verdad es que el tener a alguien, el libro que hoy nos convoca es un libro que hace un ejercicio de comparación. Entonces, había que tener un comparatista. O sea, me parecía que era una cuestión metodológica de principio. Entonces, contar con tu presencia, Giovanni, y con el análisis profundo y siempre atinado que has hecho, pues te lo agradezco. A ver, yo quisiera empezar partiendo de algo. Déjeme, tomo un libro aquí. Aquí tengo un libro de Ferrajoli, que en lo personal me gusta mucho, el de Epistemología Jurídica y Garantismo, que es como el antecedente a Principia Juris, ¿no? Tengo la impresión de que muchas veces nos pasa en nuestras universidades, y me hago
cargo del comentario, lo estoy haciendo yo, de que de repente tenemos profesores o alumnos que toman un libro como estos, se lo ponen bajo el brazo y como por osmosis se vuelven garantistas, ¿no? Y que tenemos entonces una especie de escuela en México en particular, no sé si en América Latina, pero sí en México, donde pareciera ser que el único modelo o el modelo correcto, permítanme decirlo así, para analizar los fenómenos jurídicos es el garantismo. Y a mí me parece, y voy a decir algo que sé que es muy polémico, que primero tenemos que entender por qué surge el garantismo, en dónde surge, por qué lo crea quien lo crea, en qué momento histórico para resolver qué problemas, ¿no? Y de repente es algo que se nos olvida comentar. Uno, y dos, que tenemos una serie de problemas en México que a mí me cuesta mucho creer que se puedan explicar desde el garantismo. Y acepto que puede ser mi propia incapacidad. Por ejemplo, ¿cómo explicar nuestro modelo de Estado federal desde el garantismo? ¿Cómo explicar que nuestras constituciones locales contemplan derechos distintos en cada entidad? Porque desde una postura garantista, y se lo he escuchado a gente que conoce mucho del tema, me dice, pues es que eso está mal, porque los derechos deberían ser los mismos en todo el territorio, ¿no? Bueno, pues quitemos las constituciones locales, porque pues, según esta corriente, probablemente no tendrían mucho sentido. Lo comento esto porque me parece que tenemos una, existe una visión del derecho mayoritaria en México que Micaela ha analizado a partir de esta idea del neoconstitucionalismo. Quiero mostrarles algo siempre y cuando no me regañen. El libro, como pueden ver, lo tengo subrayado y anotado, y luego digo que no me regañen porque luego se enojan porque subrayo libros, pero bueno, me parece que es importante ir tomando notas. Y el libro de Micaela, algo que hace muy bien es, bueno, hace varias cosas muy bien, pero una cosa que hace muy bien es qué es el neoconstitucionalismo. Y me parece, y aquí Micaela me podrá corregir, que a final de cuentas Micaela utiliza este término como una forma de incluir distintas posturas que bajo este label, bajo esta frase de neoconstitucionalismo o esta palabra, se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Dando cuenta que hay posturas escépticas acerca de la existencia de un neoconstitucionalismo. Creo que esto es muy claro, por ejemplo, en Miguel Carbonell, ¿no? Su libro aquel de neoconstitucionalismos, el plural, ¿no? Me parece que ahí es muy importante. Y Micaela da cuenta de esto. Mi impresión es, doctor Alterio, que usted duda de que exista un solo neoconstitucionalismo. Esa es mi impresión y usted ahorita me podrá corregir. Sino que hay distintas versiones o formas de entender el constitucionalismo que tienen que ver, me parece, con dos elementos que usted apunta con mucha claridad. Uno de ellos, los amplios catálogos de derechos, y dos, la existencia de un control constitucional fuerte, como ya daba cuenta Giovanni. Y el punto central del libro está en esto, me parece. Es, a ver, ¿desde dónde lo vamos a analizar? Y quiero yo, si me lo permiten, leerlo directamente. Está en la página 71. Creo que esta es la pregunta central del libro. Dice, remite a las discusiones acerca de los mejores modos de diseñar las instituciones de una democracia constitucional, que es lo que en el fondo nos estamos preguntando. ¿Cuáles son las mejores formas de hacer un diseño institucional? Y entonces, por un lado, plantea Micaela y reconstruye esta idea del neoconstitucionalismo. Por el otro lado, lo que nos presenta es el nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Qué es el nuevo constitucionalismo latinoamericano? Bueno, me parece que es mucho, pero no es nada a la vez. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por un lado, es un esfuerzo legislativo de reivindicar ciertas luchas vinculadas a nociones de comunidad o a nociones de sociedad que no se encuadran en la visión liberal. Permítame poner un ejemplo poético y disculpen la digresión, pero es el poema de Borges, es el poema de Conjetural. Cuando recordamos Conjetural, zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros, vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles colonias, o sea, el constitucionalismo liberal de raigambre criollo, que hace a un lado esa cosmovisión indígena y sobre todo la idea de comunidad de los pueblos indígenas. Y no estoy haciendo referencia a ninguna declaración reciente de ningún presidente de Argentina.
En ese sentido, entonces, ahí lo que tenemos es, en el neoconstitucionalismo, sobre todo a partir de los ejemplos de Ecuador y de Bolivia, que creo que, porque desde luego aborda el tema de Venezuela, pero me parece que se centra en Ecuador y en Bolivia, es cómo conseguimos llevar a la Constitución esos reclamos que son reclamos colectivos. Hay un libro en México de una profesora de la UAM, Rina Ru, el libro se llama El Príncipe Mexicano, que justamente retoma esto, estas ideas de la colectividad del derecho que están por detrás, digamos, del derecho occidental que nosotros tenemos. Pero digo que a la vez no es mucho, porque tampoco pareciera ser que se ha ido construyendo un corpus de discusiones doctrinarias, de textos, que puedan soportar esto, más allá de algunos ejercicios exegéticos. Me parece que va un poco por ahí. Desde luego, la propia doctora me podría rebatir diciéndome que ahí está Roberto Gargarella, pero me parece que Gargarella se inscribe en una visión que tiene que ver más bien con el modelo deliberativo. Y aquí haría otro apunte. Me parece que detrás del libro de la doctora Alterio está un entendimiento deliberativo de la democracia, que además, y con esto quiero decir lo que me parece importante, que además se acerca, creo, a lo que se hace en el Tribunal Electoral. Por ejemplo, cuando el Tribunal Electoral determina que determinada medida, que una cierta medida tomada por ejemplo, por un OPLE, debe de revocarse porque no se hizo la consulta indígena, lo que está haciendo es eso, es tomar una decisión, me parece, que va en la clave de una visión deliberativa de la democracia. Es un decir, para tomar esta decisión tú tienes que escuchar a todas las personas que puedan ser afectadas por la misma. Tienes que hacer una convocatoria que todas las personas interesadas puedan entender. Tienes que difundirla de determinada manera. La consulta se tiene que hacer siguiendo determinados parámetros para que la decisión no sea tu decisión, para que la consulta tampoco sea un mero ejercicio de legitimación, sino para que sea la decisión de las personas que van a vivir con la misma, que van a ser afectadas con la misma. Me parece que por eso es muy pertinente que en una sede como la nuestra del Tribunal Electoral hablemos de un libro que plantea este tipo de cuestiones. Acercándome al final, yo quisiera decir algo, que creo que presentar un libro no es resumirlo, sino dar buenas ideas para leerlo, porque para resumirlo, pues la verdad es que mejor hay que leerlo, ¿no? Yo diría que yo daría dos razones para leer el texto de la doctora Alterio. La primera, porque es de los pocos libros que en México, al menos, se avienen a establecer una crítica fundada, de un modelo epistemológico o ideológico, lo planteo ahí como una pregunta, que es el neoconstitucionalismo. Y es una crítica fundada, me parece que eso es interesante. Primero. Segundo, porque es también de los pocos libros que en México permiten que echemos un vistazo a lo que está sucediendo en el constitucionalismo latinoamericano, más allá del mero comentario de prensa, que siempre es importante, pero que por la oportunidad necesariamente le falta profundidad, para ver lo que otras formas de entender el constitucionalismo, y no desde una postura displicente, porque no se trata, en el libro no se les echan porras a lo que se hace por ejemplo, lo que se ha hecho con la Constitución de Montecristi en Ecuador o la Constitución de Bolivia, sino también desde un espíritu crítico. Diría yo, y con esto quisiera concluir, que el punto fundamental es cómo revisar nuestras posiciones epistemológicas sobre el constitucionalismo en América Latina desde una visión crítica. Y por último diré, tiene una virtud importante el texto. Se lee muy bien. Es un texto que corre. Cuando uno empieza a leer un texto y puede uno seguir y le va entendiendo y no tiene que estarse uno regresando, uno se da cuenta que es un texto que corre, que es un texto bien escrito. Pues sería lo que tuviera yo que decir. Agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Octavio, por tu extraordinaria presentación. De verdad, estas recomendaciones que nos hace Octavio, tómenlas en cuenta todos quienes nos siguen, porque es un libro muy, muy interesante.
Y bueno, pues ahora toca el turno de que le cede el uso de la voz a nuestra querida autora del libro, la doctora Ana Micaela Alterio, de quien también leeré unas líneas de su síntesis curricular. La doctora Ana Micaela Alterio es profesora de tiempo completo del ITAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 1, y del CONACYT. Es doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, en Madrid realizó el Diplomado de Estudios Políticos y Constitucionales y también el Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, el que de igual manera finalizó con premio extraordinario. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, así como en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es copresidenta y codirectora del IberEconnect.blog, además del libro que hoy se presenta. Ha co-coordinado los libros La Suprema Corte y el Matrimonio Igualitario en México y Constitucionalismo Popular en Latinoamérica. Doctor Alterio, muchísimas gracias de nueva cuenta y bueno, pues sin más le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Rubalcaba. Y bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Escuela Judicial Electoral por esta invitación. Para mí realmente es un honor estar aquí, sobre todo aparte para hablar de mi obra. Entonces, es doble honor. Le agradezco muchísimo al doctor Giovanni Figueroa y al doctor Octavio Vado por los comentarios que hicieron, que en realidad han sido demasiado elogiosos. Yo esperaba un poco más de crítica, la verdad es que han sido muy generosos y se los agradezco un montón. Y bueno, yo no tengo, la verdad, quisiera que, bueno, les voy a mostrar el libro. Este es el libro que salió hace poquito en Tirant Blanc, aquí en México, y la verdad es que no quería hacer un resumen del libro, en realidad quería más que nada contarles qué es lo que hay aquí, ¿no? Y cómo llegué a este libro. Este libro tiene algunas ideas que yo ya venía trabajando y que las escribí para mi tesis de doctorado, y que nunca publiqué, la verdad, la tesis. Y pasó el tiempo y quería hacer una publicación que también tuviera sentido en el contexto mexicano. Yo la tesis la hice en Madrid, en ese momento no tenía demasiado contacto con México ni nada. Y entonces, un poco retomé el tema tratándolo de actualizar, como digo, para que tuviera sentido leerlo por aquí. Entonces, el libro lo que pretende no es solamente hacer una crítica, digamos, o únicamente hacer una crítica al modelo neoconstitucional, que es un modelo que ha sido muy hegemónico, no solo en México, sino en general en América Latina, que ha tenido mucho, mucho impacto. Yo diría que los mejores y las mejores constitucionalistas de la región se han, digamos, basado o han dado incluso por supuesto el modelo neoconstitucional y a veces incluso de una forma que, voy a decir, inconsciente. ¿En qué sentido inconsciente? Esto no, por supuesto, las y los académicos, pero me pasa mucho a veces en clase, ¿no? A veces se toma este modelo como el único constitucionalismo, ¿no? Entonces, ni siquiera se adscriben ciertas ideas o ciertas instituciones a unos parámetros, sean normativos, sean ideológicos, sean políticos, que le dan sentido. Y entonces, como me pasaba mucho en clase, también me parecía que podía pasar, digamos, más allá de la academia, podía pasar, o del salón de clase, podía pasar en la judicatura, puede pasar en los operadores jurídicos de distintos ambientes. Entonces, un poco la idea era, y por eso el libro está dividido en dos, era desentrañar qué es lo que hay detrás del modelo y si realmente estamos convencidos con esas ideas, digamos, base que le dan sustento al modelo para realmente apoyar el modelo, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, el neoconstitucionalismo, ahí perfectamente lo decía el doctor Vado, es muchas cosas,
y no siempre están y son coherentes entre sí, por eso exactamente se habla de neoconstitucionalismos, ¿no? Entonces, en la primera parte lo que pretendí yo es irme muy atrás, a lo mejor, que a la definición misma, por decirlo así, de constitucionalismo, y qué elementos o determinantes encontrábamos en el neoconstitucionalismo. Hablar de neo tiene que ver con algo, digamos, que se recupera, ¿no? Algo que se recupera y se actualiza, ¿no? Como en los movimientos de arte, ¿no? El neoclásico es como una actualización, ¿no? De el movimiento clásico. Lo mismo pasa un poco en el constitucionalismo, por eso la primera parte también discute estas categorías frente a la categoría nuevo, que sí implica algo inédito, algo que no es algo que viene de antes, sino que es algo que se origina desde cero. Obviamente en ningún constitucionalismo hoy por hoy se puede originar desde cero, pero sí hay una pretensión en el nuevo constitucionalismo latinoamericano de fundar una cosa diferente. Esto por las palabras, pero luego hacer una revisión sobre la teoría del derecho, ¿no? La teoría del derecho no es algo ajeno al constitucionalismo y marca ya una primera ruptura muy fuerte entre tener aproximaciones, por ejemplo, del derecho positivista frente a tener aproximaciones iusnaturalistas. Entonces, encuadrar el neoconstitucionalismo o gran parte del neoconstitucionalismo, este que se llama neoconstitucionalismo propiamente dicho o neoconstitucionalismo conceptual, en el iusnaturalismo nos va a dar ciertas ya pautas de interpretación de lo que va a ser el modelo constitucional. Esto unido, por supuesto, a una idea muy fuerte de las constituciones muy valorizadas, llenas de derechos fundamentales, que atan, digamos, o que están atados, perdón, a la idea de principios y esto relacionados directamente con la moral, ¿no? Y la moral correcta. Entonces, toda esta primera parte lo que pretende hacer es esa reconstrucción desde la teoría del derecho, que es la que sustenta, digamos, luego lo que está en la segunda parte del libro, que es el modelo institucional. Entonces, la primera parte habla no solo de la teoría del derecho, entonces en este sentido el neoconstitucionalismo como teoría, sino de la ideología, ¿no? Esto como, bueno, no es solo como es, sino como debe ser, como es bueno que sea, digamos. No es solamente decir, bueno, el derecho es esto, sino qué bueno que sea esto, así debe ser, ¿no? Y además la opción ideológica no solo debe ser así, sino que tenemos que tratar de que nuestros sistemas sean así, ¿no? Y esto un poco suena como al fin de la historia, ya logramos, parece, a través de las constituciones neoconstitucionales, todo lo que podíamos esperar del constitucionalismo. Ahora lo único que falta es llevarlo a la práctica. Y a mí ya este primer enunciado me generaba cierto ruido, ¿no? Yo no me parecía así, me parecía como un poco, bueno, no sé si es tan sencillo, esto niega ciertos presupuestos como el carácter político del derecho, las permanentes transformaciones que sufre, sobre todo de la mano de los movimientos sociales, el reconocimiento de nuevos derechos y sobre todo el tema, ¿no?, de la otra gran pata, digamos, del constitucionalismo, que es sus presupuestos democráticos. Entonces, en la segunda parte analizo ya no esta parte, digamos, teórica, ideológica o de teoría política, sino ya qué arreglos o qué concreciones constitucionales concretas tiene el neoconstitucionalismo, esto básicamente en dos partes, ¿no? Una tiene que ver con la rigidez que el doctor Figueroa Mejía recién se frenó un poquito y tratar de hacer esta distinción entre distintos modelos de rigidez, porque a veces, de nuevo, parece que la única rigidez que existe es esta rigidez contramayoritaria y por eso parece que la rigidez de antemano ya genera una objeción democrática y no necesariamente. Entonces quería un poco rescatar el mecanismo de rigidez como un mecanismo que contribuye a la supremacía de algunos tipos específicos de rigidez contramayoritaria. Y luego el control judicial de constitucionalidad, que es algo que en América Latina sí ha tenido mucho, mucho auge en los últimos años, quizá en los últimos 30 años, ¿no? A partir de la última ola democratizadora de América Latina. Y sí, la idea de criticar esto no era solamente digamos, por el ejercicio de la crítica, sino mi idea detrás era presentar que pueden haber modelos alternativos de constitución y de constitucionalismo que pueden igualmente garantizar los valores que la ideología constitucional aspira, ¿sí?
y la supremacía constitucional. Es decir, no hace falta abandonar el constitucionalismo, sin embargo, podemos, desde el mismo constitucionalismo, con otras ideas, plasmar instituciones que sean menos elitistas. Esta palabra que uso para justamente referirme a los arreglos institucionales contramayoritarios. ¿Y para qué entonces esta crítica? Un poco para pensar. Yo creo que en América Latina y en México en particular estamos en un momento que se ha vuelto eslogan político, ¿no?, de transformación. Y ¿qué es esto de la transformación? A lo que me refiero es a que nos hemos dado cuenta, ya nuestras democracias han madurado, por decirlo así, nos hemos dado cuenta que las viejas recetas o las viejas instituciones no siempre han sido o no son útiles para enfrentar los problemas que tenemos. Y necesitamos un cambio, y la gente está pidiendo un cambio, y lo vemos en Chile ahora con próximamente una convocatoria a una convención constituyente, lo vemos en Colombia en las calles, lo vemos en Brasil en las calles, lo vemos en México, en las urnas, lo vimos hace 3 años atrás, lo vemos en las discusiones incluso de cuáles son los papeles que tienen que jugar los distintos poderes, cuál es el papel de la judicatura, cuál es el papel de la legislatura, cuál es el papel del poder ejecutivo, qué papel juega la ciudadanía. Todo eso está en permanente discusión en América Latina, y lo que genera es una señal de alerta de que evidentemente lo que tenemos, nuestros arreglos institucionales, han quedado insuficientes. Necesitamos pensar cómo hacer para dar respuesta, digamos, a las problemáticas actuales. Entonces, el libro lo que pretende es eso, no solamente hacer una crítica, como digo, por el ejercicio de hacerla al modelo que ha primado en la teoría constitucional, sino presentar algunas alternativas desde algunas ideas normativas como el valor de la democracia, el valor de la participación ciudadana, en la necesidad de la participación ciudadana, no solo el valor, etcétera. Entonces, con eso, el nuevo constitucionalismo latinoamericano se presenta como un contraejemplo, pero yo creo que el libro no quiere detenerse ahí, aunque, digamos, no es un libro largo, ni mucho menos. De hecho, me hubiera gustado incluir un montón de otras cosas que después me quedé pensando que quedaron fuera, pero no pretende frenar ahí, no es o el neoconstitucionalismo o el nuevo constitucionalismo latinoamericano, sino presentar como dos modelos que casi parecen basados en supuestos antitéticos, para de ahí que se abra un abanico de opciones, y en el momento entonces de tener que resolver problemas puntuales, no simplemente copiar, ¿no?, importar alguna solución de algún lado, sino pensar, bueno, qué es lo que quiero resolver, en base a qué valores o a qué filosofía moral o política que hay detrás, y de esa manera poder planear, poder organizar, poder ser imaginativos, incluso crear soluciones, ¿no? Entonces, eso, la idea del libro es un poco despertar ese sentido crítico sobre lo que hay para pensar, ¿no?, lo que necesitaríamos tener, y yo creo que en esto nuestra rama del constitucionalismo está por hacerse, básicamente. Entonces, bueno, ojalá les interese, ojalá hayan más instancias de diálogo y de deliberación sobre estos temas. Estoy segura que el libro se queda corto frente a la problemática actual del constitucionalismo en la región, pero bueno, pretende eso, ¿no? Pretende al menos sembrar la inquietud y de pensar cosas distintas, digamos, alternativas. Así es que, bueno, nada, agradecerles muchísimo sus comentarios y no sé si alguien quiera responder alguna de estas cosas, pero esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Doctora Micaela Alterio, muchísimas gracias de verdad por tan valiosas palabras para la presentación y las precisiones que nos ha hecho sobre la temática de su libro. De verdad, muy interesante. No sé si Octavio o Giovanni quieran hacer algún comentario final. Les cedo si Giovanni, quieres. Giovanni, no sé si quieras tú comentar algo. Tu micrófono, pues, querido Giovanni.
Nada más, nuevamente, pues felicitarte, estimada Micaela, por esta estupenda obra. Muchas veces uno, pues se va hacia aquellos temas que más le llaman la atención o que conoce medianamente a través de lo que se ha dedicado en los últimos años en el ámbito de investigación. Y algo que yo resalto mucho es que, por lo menos de manera implícita, sin que lo digas, una gran parte de la obra de la profesora Micaela, pues, se desarrolla desde el punto de vista desde una teoría analítica, es decir, determinando cuáles son los términos importantes, básicos, que le acompañarán a lo largo de la obra. Lo decía al principio de mi intervención, es una obra crítica que ella también retoma esta idea, crítica y retomando un término, Micaela, sobre todo que se maneja en Colombia, creo que es una obra peliaguda. Es un punto de partida para nuevos trabajos. Creo que tú has puesto la base sobre temas de la mayor importancia que podría propiciar que se repliquen más obras de este tipo. Y además, como te lo decía, tú también creo que lo señalabas hace un momento, la forma tan clara, ¿sí?, tan precisa a la vez, de ir determinando o de ir estableciendo, pues, cuáles son los elementos determinantes, ¿sí?, con cada uno de esos términos, y el análisis comparativo que realizas me parece, por supuesto, que es magistral. Y esto que nos compartes, ¿sí?, sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, parecería que lo estás escribiendo con relación a cada sistema de Latinoamérica. Aun cuando en la obra dices, estoy tomando como base estos modelos, pero sin ninguna duda lo podríamos aplicar a México, lo podríamos aplicar a Nicaragua, lo podríamos aplicar a cualquier otro estado. Nuevamente, muchísimas felicidades y por supuesto que recomiendo, ¿sí?, que se lea esta obra. Muchas gracias, querido Giovanni. Y bueno, una reflexión final, Octavio Vado, por favor. Muchas, muchas gracias. Decía Micaela que esperaba algunas críticas. Bueno, pues voy a hacer dos, para que no piense que se nos fue. Bueno, primero decir que, bueno, esta idea del neoconstitucionalismo y del modelo fuerte de los derechos y de la justicia constitucional, pues se inscribe en la visión del republicana, ¿no? Del siglo XVIII norteamericano, la democracia conservadora, ¿no? Ahí están los ecos del federalista, los ecos de Tocqueville, ahí muy claramente, ¿no? Pero dos temas, doctora Alterio, que yo pensé que me los iba a topar en el libro, pero no me los topé. Supongo que habrá una razón. Primera, tú tienes un estupendo trabajo, creo que publicado primero en inglés, sobre esta distinción entre constitucionalismo popular y populismo constitucional. Y no... pensé que aquí iba a venir un poco más profundo el tema, digo, no tratado como en tu artículo, porque bueno, es un texto monográfico tu artículo, pero pensé que se iba a profundizar un poco por ahí, y un punto que me brincó, una ausencia que me brincó, pero probablemente haya una razón que yo no alcanzo a ver, es que no vi ninguna referencia a los Critical Legal Studies como movimiento, porque no es una escuela, es un movimiento, ¿no? No sé si esto se dé, o sea, no sé si esto se deba, y lo planteo como pregunta, a que no estén teniendo impacto en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, o haya otra razón de por qué no retomar algo de ellos. O sea, no estoy diciendo meterte con Duncan Kennedy, porque el texto no es sobre eso, pero no está teniendo un impacto en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Digamos que son los dos puntos que yo hubiera esperado encontrarme, no me los encontré, pero seguramente habrá una razón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Octavio. Doctora, pues si le gusta una última reflexión, adelante, por favor. Contestarle a Luis, en realidad, sobre esto. Sí, hay un montón de cosas. También me hubiera gustado hacer una reflexión, por ejemplo, no solo sobre constitucionalismo popular, sino también sobre constitucionalismo transformador. Hay muchas corrientes hoy por hoy, incluso
se habla un poquito de progresismo, pero no se profundiza tampoco. Hay tantas corrientes dentro del constitucionalismo hoy que están en disputa, que digamos, o que parten de presupuestos parecidos y distintos, que hacían muy imposible, digamos, abarcar, ¿no? Entonces, como ya he escrito sobre constitucionalismo popular, por ejemplo, en un artículo previo ahí en la revista Problema y este otro que mencionas de Global Constitutionalism sobre populismo constitucional, la verdad es que no ahondé aquí porque digo, bueno, ya un poco lo dije. Pero sí es relevante y esto está relacionado con la segunda ausencia. Un poco el constitucionalismo popular norteamericano sí tiene mucha conexión con los critical legal studies, ¿no? Claro, desde un punto de vista ya de teoría del derecho es otro framework, yo no abordé la teoría crítica, pero de alguna manera lo dejo entrever porque mi libro pretende tener una posición casi de teoría crítica, digamos. Entonces, en algún momento yo pongo en la introducción, bueno, no es que el positivismo nos solucione todo, no es que el disnaturalismo nos solucione todo, de hecho, ninguno de los dos, o los dos terminan siendo insuficientes frente a fenómenos que tienen que ver con movimientos sociales y demás. Entonces, hay alguna referencia, digamos, aislada. Ahora, no con los critical legal studies norteamericanos, porque sí creo que no, más allá de que, por supuesto, tienen un aporte muy fuerte, sobre todo desde el punto de vista de la teoría del derecho, desenmascarar la supuesta neutralidad, la objetividad de valor, desenmascarar las relaciones de poder que están en el derecho. Digamos que aunque no hay una referencia explícita, yo creo que esas cosas están, digamos, casi entretejidas en la crítica al neoconstitucionalismo, ¿no? Resaltar un poco el punto de vista democrático y revalorizar el papel de la gente común desde los movimientos sociales, con toda la diversidad que significa esto, ¿no? En el derecho constitucional creo que estás llamando la atención a que hay que, digamos, generar desde las instituciones una diferente distribución de poder, ¿no? Y la crítica al elitismo del neoconstitucionalismo de nuevo pone un poco el dedo en ese renglón. No necesitamos un sistema paternalista que nos dé y nos proteja nuestros derechos fundamentales, pero que no nos los deje tocar porque no somos capaces o porque lo podemos ensuciar, digamos, como a los niños, ¿no? Eso no se toca, pues si lo tocas lo vas a romper, sino al revés, ¿no? De empoderar más a la ciudadanía para que sea responsable, sea cargo, sea la guardiana de estos derechos y no espere a ver si tenemos suerte con los gobernadores o con los jueces de turno. Entonces, en ese sentido diría que está y hay muchas referencias a críticos o personas que, digamos, aunque no estén adscritos a una teoría crítica, tienen una mirada crítica, ¿no? Por ejemplo, Enrique Dussel, ¿no? Algunas referencias en ese sentido. Pero sí, faltan muchísimas cosas. Pero lo que decía Giovanni recién a mí sí me parece importante. Yo sí quería un poco hacer eso, ¿no? Como abrir un debate, bueno, no abrir, porque por supuesto que no soy la primera tampoco que escribe críticamente sobre el neoconstitucionalismo, pero un poco plantear el debate crítico para ver qué también, qué reacción hay a esto. Yo creo que es un buen momento para ser críticos a las instituciones, entonces a ver qué surge de eso. Pero bueno, no sé si contesto demasiado bien tus inquietudes, pero era un poco esa la idea. Muchísimas gracias, doctora Micaela Alterio. La verdad es que, pues como pueden ver, esta obra es sumamente interesante, no se la pueden perder. Los invitamos a que todo el mundo lo adquiera, entre lo neo y lo nuevo del constitucionalismo latinoamericano, de la editorial Tirán Lo Blanc, de la autoría de la doctora Ana Micaela Alterio. No pueden perdérsela. Y bueno, pues agradecerles a nuestros queridos presentadores, Giovanni, Luis Octavio, muchas gracias, y por supuesto a la doctora Alterio por permitirnos presentar su obra. Muchas gracias también a quienes nos siguieron a través de las redes sociales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Escuela Judicial Electoral. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Gracias, nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, cuídense mucho.